Bienvenidos nuevamente a mi canal. Hoy les traigo este makeup look inspirado en la película de Avengers Endgame y obviamente soy Thor. Thor es mi personaje favorito. Chris Hemsworth es mi galán favorito. Así que decidí hacer esto, ya que la película creo que sale entre ayer, hoy, no sé dónde, cuándo posteé este video, pero creo que sale mañana a mi tiempo, el día que esté posteando esto, creo que el día anterior. Así que, if you haven't subscribed to my channel, what are you waiting for, girls? Cry right here and give it a thumbs up. Así que con este tipo de videos y hago más para ustedes. No olviden darle click a la campanita para que las avises cada vez que subo un video nuevo. Y no olviden dejarme saber en los comentarios abajo cuál es su superhéroe de Avengers favorito. Ahora sí, si quieren saber cómo logré este makeup look right here, just keep watching. Let's go! Voy a estar aplicando esta base de Morphe, I'm obsessed with it right now, y voy a estar mojando mi esponjita con este Glowing Setting Spray de Pixi. Este truco me encanta, hace que la aplicación sea super suave, super poreless, que no se vea muy pesada en el rostro. Y yes, estoy obsessed tanto con la base como con el truco con la esponja, y es la forma en la que más me gusta utilizar esta base. Voy a estar utilizándola en todo mi rostro, en mi cuello y en el área de mi pecho y hombros. Luego voy a estar utilizando el concealer de Morphe. Para mí queda un poquito claro, pero me funcionó muy bien para el look de hoy. Voy a estar iluminando todo el centro de mi rostro, debajo de mis ojos, y voy a estar utilizando como primer para mis ojos también. Luego voy a estar difuminando todo con mi esponjita, utilizando el mismo truco de mojar la esponja con el setting spray de Pixi. Luego voy a estar contorneando un solo lado de mi rostro con este LA Girl Contour Stick y difuminándolo con la esponja nuevamente. Ahora voy a estar sellando debajo de los ojos y el párpado solamente en el lado que estará haciendo el maquillaje glam. Luego voy a estar contorneando con el Butter Bronzer de Physicians Formula. Y utilizando un tono rosado de una paleta de colorina, voy a estar aplicando un poquito de blush. Ahora voy a pasar a cejas, pero como es algo bastante aburrido y largo, vamos a pasar rapidito al próximo paso. Para comenzar el área de Thor, voy a estar utilizando esta Galaxy Chic de BH Cosmetics y voy a estar utilizando este azul marino, azul royal, azul Pepsi, y voy a estar aplicándolo con una brocha de difuminar bastante grande y voy a estar aplicándolo en todo el rostro entre toquecitos y en forma circular para difuminar y que no se vea demasiado muy fuerte. Luego de completar el rostro, también voy a pasar a hacer exactamente lo mismo en el área del cuello, del pecho y de los hombros. Iluminé el rostro completo, ya que con esta sombra, cuando lo aplico en áreas que iluminé con concealer, se ve mucho más claro y se ve esa dimensión de colores. Y para crear un poco más de dimensión y contraste, voy a estar utilizando una sombra de Sephora, que es un azul un poco más fuerte, y voy a estar haciendo toquecitos en el rostro para, ¿verdad?, iluminar y oscurecer ciertas áreas. Ahora con una sombra negra voy a estar oscureciendo el área de la cuenca, el contorno rosado de la nariz, y también voy a estar oscureciendo lo que es el área de la sien y contorneando lo que sería el rostro, tanto la quijada como el pómulo y, ¿verdad?, todas esas áreas pronunciadas del rostro. La idea también es que se vea la línea del cabello más oscura y mientras más al centro del rostro, más claro. Para iluminar esas áreas altas del rostro, voy a estar usando este NYX Duo Chromatic Highlighter y obviamente lo voy a estar poniendo tanto en el pómulo como en el centro de la nariz, en la frente, en el arco de Cupido y en la barbilla. Una vez terminado esto, voy a estar utilizando este NYX Gel White Liner y voy a empezar a hacer los rayos, simplemente hacer líneas, ¿verdad?, como media curviada, parecido como si fuesen a raíces o a rayos, básicamente, ¿verdad?, es la idea. Y simplemente voy a hacer varios, no, sin ningún orden, sin ningún, ¿verdad?, como que propósito en específico, simplemente hasta que me guste cómo se vea. Luego de estar contenta con los rayitos, vamos a darle un poco de dimensión. Voy a estar utilizando una sombra negra y voy a estar creando sombra debajo de cada rayo, en cada doblez, etc. Esto va a crearle dimensión, esto va a crearle contraste, va a crear también profundidad y que se vea, ¿verdad?, como que sobresalga más. Si alguna de estas sombras me queda muy fuerte, voy a utilizar una brocha limpia y le voy a pasar por encima para suavizarlo un poco. Y de ahí voy a aprovechar la sombra negra y voy a difuminarla en la línea debajo de las pestañas y encima de las pestañas para crear profundidad en el ojo.
Una vez hecho esto, terminamos con la parte de Thor. Ahora me voy a enfocar en la parte glam. Voy a estar utilizando la misma sombra azul y voy a estar realizando un cut crease, pero sin muchos colores, simplemente este único azul. Voy a estar creando la forma con esta brocha y difuminándola, y luego con concealer, ¿verdad? Voy a cortar el párpado, cortar la cuenca y hacer la forma de este cut crease. Lo voy a sacar bastante hacia afuera hasta las 100. No lo voy a dejar muy cortito, ya que quiero que se vea bastante dramático. Para limpiar el párpado utilicé el concealer de Morphe. Tengo que decir que me encantó este concealer para esta técnica. Limpia súper bien y no se queda nada manchado. Luego voy a difuminar las esquinitas, especialmente de la parte de la 100, con mi dedo para que no quede tan marcado el concealer. Luego, una vez decida qué color quiero en mi párpado, voy a estar utilizando una brocha plana para aplicar este color. Y lo voy a llevar hasta la 100, igualmente con el dedo lo voy a difuminar para que no quede ninguna línea marcada. Para definir más el cut crease, voy a estar utilizando el mismo gel liner de NYX, el blanco, y voy a estar creando, ¿verdad?, esa definición en la línea del cut crease. Ahora pasamos a mi parte favorita, que es iluminar. Voy a estar iluminando los partes altos de mi rostro y voy a estar conectando en el área del pómulo la sombra y el iluminador. Y me encanta cómo quedó, se ve súper lindo. Voy a estar iluminando también lo que es la frente, la nariz, arco cupido, toda la cosa. Ahora voy a difuminar la sombra azul que utilicé en básicamente todo el rostro, debajo de la línea de mis pestañas. Luego voy a iluminar el lagrimal con el mismo iluminador que utilicé en el rostro. Luego voy a estar utilizando un delineador negro para dentro de la línea de agua para el lado de Thor y uno blanco para el lado glam. Y no olviden sus pestañas, yo utilicé unas de Glowing Girl Cosmetics y son bien dramáticas y bien bellas. Y por último, estaba utilizando este liquid lipstick de la línea Glitter Gold de NYX. Y nada, este sería el último paso. Espero que les haya gustado este tutorial. No olviden darle like, comentar cuál es tu Avenger favorito y nos veremos entonces ya en mi próximo video. Nos vemos, bye.